del mar los vieron llegar. Mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen. Vamos a recuperar desde el principio esta canción, La Maldición de Malinche, de Gabino Palomares y Amparo Ochoa. Del mar los vieron llegar mis hermanos emplumados, eran los hombres barbados de la profecía esperada. Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias, como demonios, con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza. Porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. En ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, cuando dejarás mi tierra. ¿Cuándo harás libre a mi gente? Eran Gabino Palomares y Amparo Ochoa con La Maldición de Malinche. Malinche es, para los mexicanos,
lo que es Guacanagarit para la República Dominicana. Cuando aquí decimos, esa persona tiene complejo de Guacanagarit, es complejo de Malinche. Malinche era una indígena que se unió a Hernán Cortés, aprendió el idioma y fue traductora en cierto modo, y bueno, facilitó la conquista, en este caso de México. Nosotros recordamos este 12 de octubre, lo hemos querido hacer con esta interpretación de ellos dos, dos artistas populares y de música alternativa, que se titula La Maldición de Malinche, recordando que aquello fue un encuentro desafortunado para los que habitaban estas tierras. Primer punto en llegar a las Américas, Cristóbal Colón, la española, o mejor dicho, lo que hoy es Haití y República Dominicana. Dicen que llegó por la Isabela. Desde entonces los indígenas comenzaron un proceso que terminaría exterminándoles completamente, y ahí están las cartas de Fray Bartolomé de las Casas que así lo atestiguan. Un desencuentro que además condujo a traer esclavos. Ayer estaba yo en un encuentro del Archivo General de la Nación donde se pusieron a circular dos tomos de la historia del Ceibo, y estamos hablando de la 1800 y pico, y ahí están narrando algunos cómo tenían esclavos para esa época en el Ceibo. Bueno, pues sin nada que festejar en lo que concierne a este día 12 de octubre, aquí estamos para agradecerles a todos ustedes, eso sí que lo festejamos, la sintonía a esta hora de la mañana. Una servidora, Edith Febles, en La Cosa Como Es. Gracias a los que están en sus casas a través de Teleradio América 45 o 12, eso depende de su señal de cable. También los que nos ven a través de las redes sociales, en el canal que sigue creciendo, aproximadamente 150 personas cada día se suscriben. Suscríbanse, riegan la voz, sigan escuchando, compartiendo el contenido. Me siento muy agradecida. Esta ha sido una semana muy productiva. Estamos comenzando la jornada del día de hoy, avisándoles que un poquito más adelante estará aquí el secretario de la Liga Municipal Dominicana, el señor Johnny Jones, viene a hablar con nosotros en un día en que el periódico Hoy difunde el criterio de algunos de la oposición de que esta es una institución que ya no tiene sentido ser, que no vale para nada, dicen ellos. Incluso aseguran que esta institución recibe 2 millones de pesos diarios. Bueno, pues con Johnny Jones hablaremos un poco en ese sentido, y ustedes podrían estar también formulando sus preguntas o comentarios a través de las redes sociales. Un joven artista urbano se acercó a este programa hace unos días. He quedado con él de que al final de este programa, en el día de hoy, se lo voy a presentar, y le está escribiendo algunas canciones. Bueno, yo le dije, pero bueno, nosotros, como que verás, sonaba acá, y me dijo, sí, acá, yo quiero que sea acá, que yo quiero hablar de mi música. Bueno, es un muchacho que está comenzando en las redes sociales, digo muchacho por la edad, es un joven que está trabajando en lo que él cree, y bueno, siempre ese es un espacio que hay que abrir. Lo que ustedes escuchaban era La Maldición de Malinche. Yo estaba esta mañana recordando una serie que está disponible ya en YouTube, que se llama 500 años, que está basada en la obra de Eduardo Galeano, Las Venas Abiertas de América Latina. Ese libro, Las Venas Abiertas de América Latina, fue el libro que el presidente venezolano de entonces, Hugo Chávez, regaló a Barack Obama. Le regaló, yo no sé si se recuerdan, tuvieron un intercambio, y él le pone un libro en sus manos, él le regala Las Venas Abiertas de América Latina. Cuando eso salió en los periódicos del mundo entero, incluyendo los estadounidenses, las ventas se dispararon. Es un libro que cuestiona todo lo que no han contado hasta ahora. Eduardo Galeano era un tipo genial, tenía unas salidas geniales para escribir, un hombre que escribía crónicas como pocos en América Latina. Tenía, por ejemplo, una frase cuando se refería al descubrimiento. Él decía, ellos vinieron, tenían la Biblia, nosotros teníamos la tierra. Nos dijeron, cierren los ojos y recen. Cerramos los ojos. Cuando lo abrimos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. Ese hombre es el que tenía un programa de televisión, tuvo muchos, colaboró, fue conferencista, maestro, y bueno, prácticamente un modelo, sobre todo de escritura, en muchos países de América Latina. Hoy recupero un poco de él, de su programa Encuentro, donde se refiere precisamente al descubrimiento de América. Así me voy a la pausa con el genial Eduardo Galeano. En 1492 los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos,
descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un Dios de otro cielo. Y que ese Dios había inventado la culpa y el vestido y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja.